Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos en una emisión más de Territorio Comanche, el mejor programa de análisis político de México y el mundo mundial. Mi nombre es Otoniel Cáceres, soy el Mick Jagger de la ciencia política y me da mucho gusto recibir en estos micrófonos a la única incomparable belleza de este programa, Vanessa Rojas, la reina de la democracia. Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, mis queridísimas comanches, pues encantada de estar en esta emisión de Territorio Comanche. Y pues bueno, ya sabe que si usted muy bien informado quiere estar y el mejor análisis político quiere escuchar, entonces al Mick Jagger de la ciencia política debe de sintonizar lunes y jueves de 2 a 3 de la tarde, solo por el Facebook Live de Acústica Radio. Y oigan, ya saben que si a lo mejor por X o por Y, porque la vida nos excede, porque la pandemia no lo permite, por lo que llegue a pasar, entonces, a lo mejor está usted en un ratito de ocio, está en el gimnasio, pues entonces escúchenos a través de Spotify, porque también tenemos canal ahí en Spotify a través de Acústica Radio. Así nos encuentra en todos lados. Estamos en YouTube, en TuneIn, estamos en iVoox, también estamos en el sistema de podcast para Android y iOS, y también estamos en Apple Music. Ah, también estamos en Deezer, entonces, pues bueno, todo está a nombre de Acústica Radio, y pues bueno, ahí le dan ustedes en la búsqueda Territorio Comanche, y ahí aparecemos, ¿cómo de que no? Entonces, este y todos los programas anteriores, entonces, allí los va usted a encontrar, porque así usted lo pidió, y pues bueno, ahí podemos volvernos a escuchar. Es correcto, mi queridísima Vane. Oye, bueno, vamos a darle inicio a las cosas. Hay un montón de información que tenemos hoy para ustedes y una de las más importantes, digo, antes de empezar vamos a hacer como esta, digamos, rapidita de Comanche y que tiene que ver con el arranque, es que no me lo puedo callar, con el arranque de la campaña para la Diputación Federal de nuestro querido Alfredo Adame, todos ya lo conocemos. Chulada de candidato, no lo vas a creer, empezó su candidatura. Para los que no lo hayan visto, aquí se lo vamos a contar, empezó su candidatura para ser diputado federal por el partido Redes Sociales Progresistas. Alfredo Adame, que ha estado involucrado en estos audios donde dice que tiene 7 capas de edición, ¿no? En la cual se percibe esto de que pudiera ser, digamos, que se pudiera robar, ¿no? Por no decir las palabras de Adame, pero ahorita las vamos a decir, se pudiera robar, chingar 25 millones de pesos, ¿no? De un presupuesto de 40 que tiene para llevar a cabo la campaña. Él dijo que eran para los cubrebocas. Bueno, total, pasó este medio escándalo. Y ahora empieza la campaña para ser diputado federal por Tlalpan. La comenzó allá por los rumbos de Six Flags. Y se le vio muy enjundioso, ¿no? En el arranque de esta campaña política. Sí, sí. Y lo estaba entrevistando al inicio de la campaña Grupo Milenio cuando algún automovilista, bueno, pues enojado con los partidos políticos y seguramente con los posicionamientos de Adame, le mienta a la madre. Y Adame le contesta en el mismo estilo, solo que con palabras, ¿no? Entonces, muy emblemático lo que está haciendo Alfredo Adame, nos está dando mucho de dónde cortar, es decir, nos está dando muchísimos memes políticos, le agradecemos mucho porque no nos vamos a pasar aburridos el proceso electoral, al menos para las candidaturas para las diputaciones federales. Lo que sí es que ya haciendo un pequeño análisis así rápido, primero le vamos a decir, vamos a buscar al candidato Adame para ver si nos da una entrevista para este espacio. Esto estaría increíble. Mira, Dios quiera que no nos miente la madre, ¿no? No, no, ojalá y nos la miente, que nos regale una ventana de madre sabrosa, pues, ¿no? O sea, bien hecha, bonita, ¿no? Con cariño, con la piden por audio, ¿no? Es correcto. Vamos a ver si logramos subir ese audio a la página de Territorio Comanche, porque está increíble. Ya empiezan a salir. Sí la tenemos, ¿no? De hecho, sí la tenemos, pero pues, ustedes dirán si quieren que se las pongamos o no, ¿verdad? No, por favor, vamos a subirle al público, me merece escucharlo. Oye, y más, se los ponemos de una vez, ¿no? Bueno, a ver si se escucha, sí, ponla.
Freddy, ¿cómo estás? ¿Quién habla? No tenemos el gusto de conocernos, mi rey, pero... Ah, ok, ¿cómo estás, amigo? Bien, gracias. Aquí dándole. Ah, qué bueno, mi rey, oye. Aquí dándole, ¿qué apachó? Das unas mentadas de madre hermosas, mi rey, ¿me la puedes mentar, por favor? ¿Verdad? Por favor, te lo suplico, dame una mentadita. ¿Cómo te llamas? Me llamo Enrique, Enrique. Sí, órale, te Enrique va. González, mucho gusto. A ver, pinche Enrique González, vas chingas a tu reputísima madre, pinche culero de mierda, pinche ojete pendejo. Te adoro, mi rey. Qué lindo eres, mi Freddy. Mil gracias, mucho gusto. Amigo, que estés bien. Aquí tienes un amigo, saludos. Gracias, igual, bye bye. Gracias a ti, bye. Es bueno, qué buena onda de cabrón. No, pues no cabe duda que es un tipazo, Alfredo Adame, que le puedes hablar para que te miente la madre. Seguramente en algún momento lo empezará a vender, como muchos artistas han empezado a vender saludos y cosas. Esperemos que no, como es campaña, pues esperemos que lo siga haciendo de manera gratuita y desinteresada. Por lo tanto, nosotros también exigimos nuestra mentada de madre en vivo en este espacio. Así que a ver si podemos entrevistarlo, ¿no? Bueno, el asunto, más allá de que resulta muy chistoso, porque lo es. Oye, ¿y tú crees que sí venga a hablarnos sobre su plataforma política, sobre las políticas públicas, sobre las iniciativas de ley que va a subir, obviamente, ¿verdad? Porque tiene que subir. No, claro, pues si no es nada más para que nos miente la madre, o sea, en realidad es para que nos platique cómo va a ser su trabajo en la Cámara de Diputados, porque es evidente que con esto, ¿no?, va a tener muchos seguidores, y eso es lo que yo quería comentar un poco, ¿no? Porque yo no sé si lo hizo de manera consciente esta cuestión de las mentadas de madre para empezar la campaña, o si fue un arrebato de estos que Alfredo Adame suele tener últimamente en los medios. Sea como sea, esto lo ha catapultado en el ojo de la opinión pública, ¿no? O sea, Adame está en todos los medios, en todas las redes, con memes, sin memes, con audios, en fin, ¿no? Y la verdad, decían por ahí que no hay publicidad mala, ¿no? O sea, solo como tú la sepas aprovechar, y me parece que Adame la está aprovechando bastante bien. Sería interesantísimo preguntarle al candidato si esto fue un poco una estrategia política. Me parece que es a raíz como de estas declaraciones que hacen vivo, ¿no?, en el programa y que se han viralizado. Me parece que a través de esto puede captarse muchos seguidores, porque hay mucha gente que no le va a importar si Adame plantea o no determinadas políticas, que ya sabemos que va sobre seguridad pública, que ya sabemos que va por el fomento al empleo, que sabemos que va por muchas cosas, ¿no?, ¿no?, por la educación, en fin, ¿no? Pero no sabemos cómo le va a hacer, ¿no? Y qué está planteando, porque una cosa es plantear que tú tienes estos programas, ¿no? Pero la otra es que tú también trabajas para un partido político, es decir, estás dentro de una bancada en el Congreso. Entonces, no es que te vayas por la libre. Evidentemente, todos los diputados esperaría, ¿no?, que cada quien pudiera lanzar iniciativas que ayuden, por supuesto, a la ciudadanía. Sin embargo, tiene que ver mucho el que puedas lanzarlas, ¿no?, presentarlas, con lo que diga el coordinador parlamentario, ¿no? Entonces, sobre esa base, pues habría que preguntarle si qué va a presentar, por qué lo va a presentar y si va de acuerdo con los planteamientos del partido, ¿no? Pero bueno, mientras eso no suceda y no venga y no le preguntemos eso, es muy interesante ver esta como jugada. Vamos a ver cuánto le dura y si le funciona o no, ¿no?, de este arranque de campaña, que si bien podría parecer desastroso, le está resultando muy exitoso, ¿no? Ahora, recordemos que esto se le puede revertir, ¿no?, porque no es todo lo, digamos, deseable que se esperaría de un candidato. Hay muchos sectores que podrán repudiarlo, pero habrá muchos otros que podrán amarlo, ¿no? Todavía es muy temprano para revisar una intención de voto, porque acaba de empezar, fue ayer, ¿no?, ayer, antier, que esto sucedió, ¿no? Pero a mí me parece, sin haber revisado las encuestas todavía, que Alfredo Adame, sin duda alguna, a 2 días de haber hecho esto, va a la cabeza. Ya sea por el escándalo, es
por el escándalo, ¿no? Y si lo logra catalizar, bueno, vamos a ver qué va a suceder, porque redes sociales progresistas lo mantuvo, ¿no? Y parece que la apuesta les podría resultar, ¿no? ¿Qué dice Pavane? Y aparte que, bueno, ¿no? La ley general de partidos políticos tiene muy penada la violencia, en todo caso. ¿En qué sentido? Con el retiro propio de la candidatura, en todo caso, ¿no? Sin embargo, pues bueno, Alfredo Adame ofreció también en un video disculpas en todo caso y también solicita la disculpa, pues bueno, le pide al representante de redes sociales progresistas, al presidente como tal de su partido, que pues bueno, le perdone esta parte porque pues fue un arrebato como tal propio y derivado de la pasión, de la ira con la que cuenta este candidato. Y entonces, pues bueno, eso también un tanto se revictimiza el hombre, ¿no? En todo caso, y no es muy, vaya, ¿no? O sea, no basta con una disculpa. Sin embargo, lo que sí nos deja ver es la carencia como tal con la que cuenta redes sociales progresistas, y no solamente ellos, sino todos los partidos, para presentar a sus candidatos. Entonces, ¿te habla de una falta de cuadros? Sí. Te habla también, en todo caso, de que lamentablemente, mientras no nos interesemos en la política, pues entonces falsos profetas van a seguir. Y pues bueno, ladrones de cuello blanco pues van a repuntar en esto, ¿no? Entonces, recordemos los preceptos básicos, pues básicamente pues la política es un asunto propio de todos, ¿no? Nos han enseñado demasiado mal a que en la mesa no se habla ni de sexo, ni de política y tampoco de religión. Pues bueno, el resultado es este. Gente tan impresentable como esta persona, gente que no tiene ni la menor idea como tal, y pues bueno, una vez que ojalá nos acepte la entrevista, pongamos chuntos todos, Comanches, en todo caso, pues yo sí quiero preguntarle al señor Adame cuáles son las propuestas en concreto para educación, para seguridad, por ejemplo, en Tlalpan. Digo, eso todo el mundo lo sabemos y esto está dicho de fondo en cualquier candidatura, o sea, no solamente en esta. Y ¿de dónde? O sea, ¿cómo lo va a hacer? ¿De quiénes se va a rodear en todo caso? ¿Va a pasar como en el caso de Carmelita Salinas, en donde vimos una muy precaria y muy lamentable paso por la Cámara de Diputados? ¿Qué es lo que va a pasar, no? ¿O va a ser como Paquita la del Barrio, que ella sí acepta que no tiene ni la menor idea de qué es lo que está haciendo en todo caso para el gobierno de Minatitlán allá en Veracruz, y que por lo tanto se pondrá en manos de expertos como tal para hacer un simple títere y en todo caso votar a favor cuando así lo solicite de acuerdo a la agenda de su partido y a los intereses a los cuales va a gobernar? Digo, también hay que preguntar esas cosas como tal para saber qué tipo de personas. Y yo considero también, mis queridísimos comanches, que lejos de esto, como electores y como candidatos de verdad, como ciudadanos de AP, merecemos respeto. Y entonces, este tipo es la gente para la que le alcanza a redes sociales progresistas, tal vez a Fuerza México y a aquellos nuevos que están presentando, inclusive, pues ya lo hemos dicho aquí, ¿no? A Reinas de Belleza, por ahí, ¿no? O sea, están presentando también a algunos luchadores y bueno, algunos boxeadores, y que yo no digo que no esté bien, o sea, está bien. ¿Por qué? Porque la ley lo permite, ¿no? Y en todo caso la Constitución dice que no hay ningún requisito como tal como para poder, en todo caso, ser votado. Entonces, pues bueno, si no se requiere expertise en ese sentido, pues sí que nos digan cómo se pretende llegar a alcanzar los objetivos que ellos han planteado, ¿no? Porque tampoco considero que sea así de sencillo, ¿no? Yo no quiero ni imaginarme, por ejemplo, las veces que se suba el señor Alfredo Adame a la tribuna, ¿no? O sea, ¿qué esperamos de esto, no? O sea, considero que Tlalpan tiene gente sumamente inteligente como tal, ¿no? Y que por lo tanto no permitirían bajo ningún argumento y bajo ninguna circunstancia que un hombre como este los represente, ¿no? Porque entonces el tamaño de tu representante es para lo que nos alcanza como ciudadanos. Entonces, en espera de que sea un voto consciente, de que utilicemos como tal el voto y que sea de manera útil en todo caso para alguien que merezca como tal representar en todo caso a Tlalpan, porque pues vaya, de que cada alcaldía tiene problemas, por supuesto, que cada alcaldía tiene diferentes problemáticas también,
pero pues un presentador de televisión, ay, ¿qué nos puede dejar, no? O sea, al menos va a contratar al Mick Jagger de la ciencia política como experto en seguridad que es, pues yo espero que sí, ¿para qué? Pues para que pueda resolver, ¿no? Yo no me imagino el nivel de violencia que va a alcanzar la alcaldía o cómo va a vilipendiarlos, por ejemplo, cuando llegue, no se llegue a hacer lo que él diga. O sea, no me quiero ni imaginar las reuniones con el alcalde, por ejemplo, de Tlalpan, ¿no? O sea, no me quiero ni imaginar cómo le va a ir a los concejales, por ejemplo, ¿no? Les va a decir que son una bola de grandes personas poco profesionales. De todo. Para empezar, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Tú nos vas a decir que de entrada, que los pobres, ahora sí que pinches pobres, que no ayudamos, pero ¿cómo estorbamos? Pues seguramente, ¿no? Porque entonces, ¿a qué me refiero con esto? Porque pues si ya de entrada ya nos dijo a grito abierto que se va a chingar 25 millones, entonces, pues vaya, ¿no? O sea, pues ahora sí que como dice la canción de Pantón Rococó, ¿no? Los pobres, pues aquí no tenemos lugar, ¿no? Entonces, ¿para quién va a gobernar? ¿Para aquellos que tengan las mejores condiciones de vida? ¿Qué es lo que va a proponer? A mí es lo que me interesa, saber el fondo. Yo no sé ustedes. Bueno, pues ojalá logremos tenerlo por aquí. Tenemos por ahí los datos, mi queridísima Vane se va a encargar de hacer este amarre y ya veremos qué sucede. Por supuesto, lo estaremos anunciando con boom y platillo para todos ustedes. Sabroso que nos lo deje, sí, que esas mentadas que saben a gloria, bonitas, así, ¿no? Que no te ofenden, que te gustan, bueno, de esas. Oye, bueno, hablando del territorio Comanche, malditos. Es correcto. Oye, siguiendo con el intro, vamos a quitar esa cosa, ¿sí?, tan preciosa que tenemos dentro, vamos a poner esto acá. Vamos a poner la ventana de Alfredo, es correcto. Oye, bueno, a reserva de lo que pase con el buen Adame, vamos a vámonos ya de corrido, como hilo de media, diría esto, mi querísimo Vane, con esta cuestión de los procesos electorales, y vámonos directo a la noticia que le está dando mucho de qué hablar al proceso electoral mexicano, que tiene que ver con el revés que le dio ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a Morena, ¿no? Al cancelar ya de manera inapelable la candidatura del impresentable, ¿no? De Félix Salgado Macedonio para que pudiera ser candidato a gobernador en Guerrero, ¿no? Y por ahí el tribunal también se llevó entre las patas, bueno, a Raúl Morón, ¿no? Que también le retiraron la candidatura para ser gobernador en Michoacán, ¿no? Y por si algo le faltara también al gobierno del presidente Obrador, los magistrados electoral, todo esto pasó ayer, o sea, los magistrados electorales avalaron este acuerdo del INE, ¿no?, para ajustar la letra de la Constitución acerca de la sobrerrepresentación de los partidos políticos en el Congreso. Es decir, que ningún partido va a poder tener, por esta cuestión de la representación proporcional, ¿no?, y el juego de las alianzas, 8 puntos más que el porcentaje total de asientos ganados por la mayoría, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo estuvieron las votaciones? Fueron 6 magistrados que votaron por la destitución de Félix Salgado, ¿no? El presidente del tribunal, José Luis Vargas, bueno, dijo que él votó a favor de que se le mantuviera su candidatura, ¿no? Estos votos fueron, como lo hemos venido diciendo desde tiempo atrás en otras emisiones, por no presentar el informe de gastos de pre-campaña, pero también porque Salgado negó de manera inicial, ¿no?, que hubiera sido precandidato, ¿no?
Y la segunda, no haber presentado, por supuesto, este informe de gastos de pre-campaña, ¿no? En el caso de Morón, que iba para ser candidato a la gubernatura de Michoacán, ¿no? 5 magistrados votaron para retirarle la candidatura, todos lo hicieron por mantenerla, ¿no? Y bueno, resultó prácticamente imposible a cualquiera de los dos, ¿no? Justificarlos para que mantuvieran su posición como candidatos a las diversas gubernaturas. Ahora, el asunto no es este, ¿no? O sea, esto ya está decidido, ya Salgado dijo me parece que hoy iban a tener una manifestación allá en Chilpancingo, vamos a ver qué sucede, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué sigue en Guerrero? Y eso es una parte importante, ¿no? O sea, ahora que Salgado ya no tiene esta candidatura, ¿no? Y que el tribunal ha reactivado, pues, ya con esta decisión los términos, ¿no? De sustitución de candidato, ¿no? Entonces, se está esperando, me parece que el día de hoy se recibirá en Morena la notificación oficial de esta sentencia, o sea, a partir de hoy y hasta mañana, tienen hasta mañana, ¿no? Para poner un nuevo candidato. Ahora, ¿quiénes están buscando la candidatura en Guerrero? Bueno, hay un par de nombres que suenan, ¿no? Uno de ellos es Pablo Amílcar Sandoval, el cual es hermano de la secretaria de Estado, ¿no? Que parece ser que no le van a dar tampoco la candidatura, y Adela Román. Bueno, ellos definitivamente perdieron esta, digamos, posibilidad de ser los candidatos, ¿no? Porque tampoco presentaron gastos de pre-campaña. Entonces, el único que queda más o menos es, podría ser Luis Walton, ¿no? Que a él solo se le impuso una multa. También hay otras voces, Beatriz Bojica, ¿no? Que es candidata a diputada local. O Evelyn Salgado Pineda, que es hija de Salgado Macedonio, ¿no? Y ya están estas voces donde ella dice que la última palabra la va a tener el pueblo. Bueno, el asunto es que no importa, fíjate qué interesante está eso, porque no importa quién vaya a ganar o quién vaya a ser, ¿no? El merecedor de ser el candidato para la gubernatura. El asunto es que, aún sin candidato, las preferencias electorales siguen estando del lado de Morena, ¿no? Y esto, la verdad, por duro que parezca, es que no importa quién sea el candidato, se tiene fuerza, ¿no? Entonces, ahorita regreso para decir un poco esto que se está planteando de si hay Juanitos o no, o Juanitas o no, con la cuestión de Salgado Macedonio. Pero quiero rápidamente decir qué va a pasar o qué está sucediendo también en Michoacán, porque también se retiró la candidatura, ¿no? Entonces, en los mismos tiempos, es decir, hoy y mañana se tiene que poner un sustituto, ¿no? Entonces, podría ser Víctor Manuel Cerrato, ¿no? Allá que ha sido 2 veces presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿no? Parece ser que podría ser él, ¿no? Por ahí hay otras voces, no nos vamos a decantar por nadie, pero bueno, vamos a ver si esto podría suceder. Lo que sí es que a ambos que se les retiró estas candidaturas, bueno, les dieron un premio de consolación, ¿no? ¿Cuál fue este premio de consolación? Bueno, pues que se les nombró como dirigentes estatales de Morena en sus respectivos estados. Félix Salgado mantiene, bueno, se es ahora ya dirigente estatal de Morena en Guerrero, bueno, y mismo caso en Michoacán, ¿no? Bueno, pues esto para que no se queden tristes y llorando, porque pues ya no van a ser candidatos a gobernadores. Ahora, me voy a referir ya nada más a lo de Salgado y ya para acabar con esto, porque cabe esta posibilidad, ¿no? Porque se está barajando mucho, ¿no? Que Félix Salgado puede ser un gobernador que entre por la puerta de atrás, o sea, es una posibilidad. ¿Cómo se va a lograr esto en un país tan democrático como el nuestro? Bueno, pues sí, pues puedes nombrar un candidato a modo, ¿no? Para que gane la elección y después Salgado puede ocupar su lugar. Esta es una estrategia conocidísima, ha pasado en el Congreso, que es lo que nos referíamos de las famosísimas Juanitas, ¿no? Que eran electas para el Congreso,
retiraban, ¿no? O sea, se retiraban de su escaño y dejaban en su lugar al suplente, que resultaba ser hombre, ¿no? Y entonces él se hacía cargo de la diputación, ¿no? Bueno, esta es como a grandes rasgos la estrategia conocidísima de las Juanitas y los Juanitos. Ahora, en el caso de la gobernatura en Guerrero, para que pueda ser gobernador Salgado Macedonio, pues tendrían que pasar dos largos años, ¿no? Porque hay un plazo que establece la constitución local para que pueda ser gobernador sustituto, porque no puede ser gobernador interino, ¿no? Porque el interino estaría obligado a convocar a elecciones, ¿no? Y la verdad es que, no se puede, o sea, Salgado no va a estar nunca en posibilidad de ser candidato, entonces no va a suceder, ¿no? Pero el sustituto, que podría ser el caso de Macedonio, podría terminar el periodo de 6 años, ¿no? Mientras siempre y cuando el gobierno, el Congreso local, pues lo elija, lo cual no parece ser un problema ya en Guerrero, ¿no? Entonces se puede aplicar el Juanito en Guerrero, es decir, vamos a recordar a este Juanito, que es un luchador social, que también competía para la alcaldía en Iztapalapa, gana, le tiene que dejar su lugar a la alcaldesa, no quiere. Se tiene que salir hasta por la ventana, le hicieron un merequetengue, al final sí renuncia, fue el apestado, luego se fue a militar al PT, y luego nos lo encontramos, yo personalmente lo he encontrado en el centro y en el metro, ¿no? Y bueno, pobre, una carrera política brillante, era, bueno, no brillante, pero vaya, tenía para hacer una carrera política, ¿no? Y al final, bueno, pues se le ha desmoronado, pobrecito. Pero este ejemplo, pues, puede suceder, sí, claro que puede suceder. ¿Cómo se podría aplicar? Oye, pues podría ser a través de su hija, ¿no? Eso ya lo estaremos viendo, ¿no? Entre el día de hoy y mañana, ¿no? Entonces, bueno, pues mientras sí, mientras no, ahí está el premio de consolación para Salgado y para Raúl Morón, ¿no? Como dirigentes de Morena en sus respectivos estados, ¿no? Y en esta condición ellos pueden también palomear a sus sustitutos, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué te digo, no? O sea, el proceso electoral, este en particular, ¿no? El de este año, donde se renuevan toda una cantidad de escaños y lugares y presidencias municipales y 15 gobernaturas y los 500 diputados federales, en fin, está resultando muy interesante, seguramente dará académicamente mucho de qué hablar y seguramente a partir de este proceso electoral habrá muchas reformas, ¿no? A diversos estatutos legales y constitucionales, no me cabe la menor duda. Mi queridísima Vani. Pues bueno, ya lo dijiste todo, ¿verdad? Entonces eso está increíble porque nos has ilustrado con toda esta parte. Y pues bueno, no sobra decir que en cuanto a Félix Salgado Macedonio, pues estas denuncias que pesan sobre él, que son 5, ¿no? Sobre violación y abuso sexual, pues bueno, no fueron las que frenaron precisamente esta parte, ¿no? De fondo, pero como tal, se sabe que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esto fue tomado en cuenta y fue tomado como una bandera para poder frenar un poco esto. Sin embargo, no es por esa razón por la cual se le retira la candidatura. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pues, de entrada, la Comisión de Honor y Justicia de Morena ha dado por muerta a Basilia, como tal, una de las denunciantes que como tal acusa a Félix Salgado Macedonio de violación, y aún con ello, pues bueno, no. Simple y llanamente todo el mundo ha callado, ¿no? Ahora bien, ¿qué implicaría el hecho de tenerlo en ese sentido todavía al frente? Muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo, efectivamente, la hija de Félix Salgado Macedonio, a pesar de que en un primer momento se declaró que pues iba a ser respetuosa como tal y que no había plan B, pues bueno, la realidad es que sí lo hay y que efectivamente funja como tal, como de estar al frente, pero pues gobernar, quien va a gobernar en sí va a ser Félix Salgado Macedonio. Entonces, este puede ser una brecha y una gran pauta para algo muy importante, para que ahora sí, la Fiscalía del Estado de Guerrero, como tal,
reabra las carpetas de investigación, esas 5 carpetas que pesan sobre Félix Salgado Macedonio, y pueda ser llevado ante tribunales penales por el hecho, por los hechos que se le acusan, que son sumamente graves. Entonces, ¿es una ventana de oportunidad también? Lo es. Pero en el caso de ser el presidente, en todo caso, bueno, el dirigente del partido allá en Guerrero, pues bueno, inclusive le da también este coto de poder para poder salirse por la tangente y entonces así evitar que esas carpetas de investigación se reabran y ahora sí se vea como por qué nunca se presentó a este hombre ante un juez, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué se va a otorgar? Pues sí, lo que sabemos, ¿no? Que su hija va a ser, pues básicamente la que esté, ¿no? Pero tal como en el periodo del maximato, no sé si ustedes recuerden, ¿no? Ahora sí que decía el presidente Emilio Portes Gil, decía Abelardo Rodríguez y Pascual Ortiz, decían, pues bueno, el que manda vive enfrente, ¿no? Y ese, pues nada más y nada menos que era este cacique como tal, ¿no? Don Plutarco Elías Calles, y así va a ser en todo caso, ¿no? Quien tomará las decisiones de fondo como tal será este hombre. Un punto muy interesante y que también tengo que tocar es el punto en el donde Felipe de la Cruz, padre como tal de uno de los 43, también va como candidato a diputado, ojo, por Guerrero. Entonces, platicando un poco con él, con Felipe de la Cruz, decía, bueno, oye, ¿y cómo por qué seguir apoyando a alguien que carece de toda ética política, ¿no? En este caso a Félix Salgado Macedonio, y que de entrada no está garantizando, por ejemplo, la investigación como tal, una investigación limpia para el caso de los 43, o sea, que como por qué apoyar esto, ¿no? Y aún con eso, ojo, y esto que acaba de ser 26 de... Pues de abril, porque fue hace unos días acá en este antimonumento, fue el día lunes a las 4 de la tarde cuando estaban manifestándose los padres de los 43, ahí en Reforma y la esquina de Bucareli. Pues bueno, aún con eso, Felipe de la Cruz dijo, pues es que eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces te habla precisamente de que están alineados inclusive para poder servir a los intereses, aunque sea un hombre tremendamente impresentable, aunque carezca de toda ética, aún así con eso tendrán que, para poder perseguir como tal, un interés que requieren en este caso, ¿no? Entonces, sin duda es grave porque también desvirtúa también otras luchas y el precio es altísimo. Ojalá que entonces puedan reflexionar esta parte, ¿no? Y también dejar de apoyar a quien no merece, pues la realidad es que no merece nada, ¿no? Y lo que merece es, en todo caso, estar presente frente a un juez, en todo caso, un juez de circuito allá en Guerrero, pues ¿para qué? Pues para que declare la legal detención, para que posteriormente se haga todo el proceso que requiere y, pues bueno, se determine su grado de culpabilidad en los hechos que se le imputan. Entonces, pues, en espera de que la justicia llegue, ¿no? Porque así como dicen los padres de los 43 y por algo ocupan esa tortuga de símbolo, ¿no? La justicia es lenta, ¿no? En todo caso, pero pues en espera de que acá también en algún momento llegue. Bueno, pues sí, ya veremos qué sucede con el caso de Salgado, que está muy interesante. Oye, ya tenemos un montón de saluditos, nos dice Elizabeth López. Saludos, qué gusto verlos, abrazotes, mi querido René. Bueno, pues abrazotes de vuelta, nuestra queridísima Elizabeth. Oye, salió una película que se llama Los Sonidos del Metal, me acordé mucho de Eli, porque es precisamente de un baterista que se va quedando sordo y tiene que aprender a usar la lengua de señas, ¿no? Y está entre la lengua de señas americana, inglesa, y es como todo este proceso que es muy interesante. Y bueno, nuestra queridísima Eli es la expertaza en esto, así que si usted está interesado en la lengua de señas, bueno, pues métase al canal, ¿no? Y ahí pide información. Y Eli le da unas clases, bueno, increíbles. Muchas gracias por estar con nosotros. Oye, nos dice José Luc
Luque, saludos cordiales desde la UACM, muchísimas gracias, mi carísimo José Luque, un gran académico, investigador, ¿no, mi Vane, de allá de la UACM? De la del Valle, ¿cómo de que no? Saludos a la unidad de posgrados, en todo caso, por allá la del Valle. Saludos hasta la Autónoma de la Ciudad, que por cierto cumplió 20 años, entonces... Es correcto. Este está increíble, ¿no? Porque gracias a que nos invite, ¿no? Pues sí, ¿no? La comunidad universitaria festejó 20 años, ¿no? Hay por ahí unos videos padrísimos, entre esos los de Bonaventura Sousa, quien felicita a la comunidad universitaria. Hace 2 años el expresidente Pepe Mujica también felicitó a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Yo con ese mensaje quedé fascinada, ¿no? Y pues bueno, así el presidente y la doctora Claudia Sheinbaum Pardo felicitaron también a toda la comunidad universitaria, porque justo eso, ¿eh? O sea, la UACM, si bien es cierto, ha tenido aciertos, pero también errores, como cualquier institución, pero justo eso, la Autónoma de la Ciudad vino a darle esperanza a aquellos estudiantes como tal que la habían perdido, ¿no? Y entonces, hoy día, también gracias a eso, pues hemos rescatado esta parte del tejido social que se tenía prácticamente en el olvido, ¿no? Entonces, sin duda, una universidad que ha sido guerrera como tal, ¿no? Porque eso tiene, ¿no? Entonces, gente de muy alto nivel, ¿no? Pero sobre todo gente que trae vida, ya vida que entonces te ayuda a construir como tal un nuevo paradigma, te ayuda a construir nuevas cosas, inclusive hasta cómo impartir clase, ¿no? Porque entonces te enfrentas a nuevos retos, ¿no? Que desde la comodidad de otras universidades y otras instituciones hermanas, pues a veces no se cuenta, ¿no? Considero que la UACM, la Autónoma de la Ciudad, cuenta con esta parte humana, ¿no? Ese sentido humano y muy leal a su lema, ¿no? Nada humano me es ajeno. Entonces, felicidades a la Autónoma de la Ciudad. Oye, 20 años y tú eres egresada de ahí, así que bueno, pues estaría buenísimo que pudieran invitarnos, oye, ¿no? Bueno, al menos allá, aunque sea más a ti, ya yo voy a ver. Bueno, oye, increíble, muchas felicidades. Oye, dice José Luque, las elecciones presidenciales peruanas están de miedo. Sí, están de miedo y precisamente porque la ganadora para la presidencia podría ser Keiko Fujimori, que es la hija de Alberto Fujimori, que está encarcelada por malversación de fondos, entre muchas otras cosas, ¿no? Y que lo dijo desde el inicio de la campaña, lo primero que voy a hacer es sacar a mi papá de la cárcel. ¡Úbole! Bueno, y parece que podría ganar. Si creemos que aquí no tenemos memoria, y lo va a hacer, ¿eh? El pueblo peruano menos. Sin embargo, el opositor, digamos, ¿no? Que es un líder social también muy reconocido, va bastante bien en las encuestas. Ya veremos qué pasa, pero la verdad es que podría ser que Keiko se la lleve. Oye, dice José Luque, la estrategia política de las mentadas de madre. Pues sí, es que podrá sonar muy ridículo, pero... Pero le funciona a Adame, porque además tiene carisma para hacerlo, pues, o sea, el cuate no siente que está haciendo algo mal, ¿no? O sea, es como parte de su normalidad, de su vida diaria, correcto. Pues. Es correcto. Oye, dice José Luque, la Fujimori está 20 puntos abajo, ok, no había revisado, qué bueno, pues ya veremos qué sucede cuando gane el candidato opositor. Oye, o que nos cuente también José Luque, ¿no? Sí, porque ¿no? Él es muy entendido sobre estas cuestiones, ¿no? Entonces, oye, si nos puede encontrar algo al respecto, pues sí, oye, estaría increíble. Oye, nos dice el doctor Arturo Carrasco, saludos, mi querísimo Arturo, muchas gracias por estar con nosotros. ¡Hey, doctor Carrasco! Nos dice Beatriz Mujica, dicen que no participará en la encuesta porque puede quitar la candidatura la hija del güey, digo Toro. Pues sí, pues podría suceder, es que entró y mañana va a pasar de todo, vamos a ver los jaloneos, a ver quién conoce a más gente, a ver si el dedito reivindicador, pues vamos a ver cuál el dedito reivindicador por quién se, ¿no? A quién decide, ¿no? Por quién se inclina, ya veremos, ¿no? Oye, dice también Arturo, el hijo de Juanito andaba en el PRI y estudió o iba a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y en esta bronca se hizo llamar Juanititito, y ya después mejor dejó la política, creo. Fíjate que sí, sí es cierto, a mí en la maestría me tocó ver esto, ¿no? Y
Se hizo llamar Juanititito porque también estaba acudiendo en ese mismo tiempo a Mandititita, que es esta cantante hija de Rodrigo González, ¿no? Entonces, bueno, pues estaba Mandititita, estaba Juanititito, bueno, pues ya total, pura estrella ahí en la... Pura persona. No sé si alguien, esto ya está muy al margen de la política, pero no sé si alguien vio Carrusel, ¿no? ¿Te acuerdas de esta novela para niños? Sí, viejísima. Claro que sí. Bueno, ¿te acuerdas de cómo se llamaba? Cirilo era el niño morenito, ¿no? Bueno, sí, Cirilo. Sí, lo conozco. Ah, tú lo conoces. Bueno, sí, Pedro anda ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, sí. Ajá, exacto. Bueno, iba a la facultad y Cirilo se volvió un tipo como Michael Jordan, o sea, altísimo. Y bueno. Es mi amigo. Es tu amigo, no, pues no estoy diciendo nada malo, nomás digo que Cirilo ya no tiene nada, bueno, para que veas que pura estrella, por supuesto, el Mick Jagger, tuve mis momentos de gloria, ¿no te acuerdas por ahí anda nuestro soldado de la democracia? Ah, también el soldado de la democracia es egresado de ahí, por supuesto, igual el presidente López Obrador. Mira, el doctor Carrasco, ¿no? O sea, el doctor Arturo Carrasco. No, pues es que puro bueno, hombre, puro bueno por allá. Oye, en fin, oye, nos dice Arturo Israel Aguilar, saludos, Comanches, excelente tarde para ti también, mi querido Arturo, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Oye, bueno, pues tenemos mucha más información, porque no solo hay más análisis político en otras partes del mundo, ¿no? Y sí, vámonos rápidamente con algo que es, me parece sumamente preocupante. Ah, vale. Mira, ya en otras ocasiones habíamos hablado aquí acerca de la empatía, ¿no? Y habíamos dado una definición, ¿no? Que es esta como la capacidad, pues, de identificarnos con alguien o compartir los sentimientos, ¿no? Y es precisamente esto lo que está faltando o lo que se requiere, ¿no? Frente a esta pandemia de COVID 19, ¿no? Que se está centrando allá en India, ¿no? Donde parece que esta cuestión de avaricia empresarial domina la situación, ¿no? Es decir, estamos viendo en los medios, ¿no? Que hay más o menos 2,000 personas muriendo allá en la India, y al día hay más de 300,000 contagios. Hemos visto las fotografías, ¿no? De antes y después. Bueno, también es que antes también, la verdad es que hubo mucha negligencia por parte también de la ciudadanía en hacer cualquier cantidad de cuestiones masivas, ¿verdad? Sin estar cubiertos, sin sana distancia, en fin, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, el asunto es que está terrible lo que está sucediendo allá en India, ¿no? Y buena parte de esto tiene que ver con el imperio farmacéutico, ¿no? Es decir, hay un embargo de materias primas que tiene el gobierno de los Estados Unidos para poder generar las vacunas contra el COVID-19 en India, que además India es uno de los países productores más grandes, ¿no?, de medicina. Recordemos que nuestro país también, frente a esta cuestión de corrupción que decidió frenar la compra de medicamentos, decidimos comprarlos más caros, sí, pero comprárselos a India, ¿no? Entonces, India es para que nos demos una idea, ¿no? Es fabricante de la vacuna AstraZeneca, pues, con más de 70 millones de dosis Almex, también de Novavax, ¿no? Y también fabrica India, y eso no lo sabía yo, 20% de los medicamentos genéricos que se consumen en el mundo. Entonces, muchos de estos genéricos que usted puede encontrar seguramente en las farmacias del Dr. Simi, bueno, pues vienen desde allá, ¿no? Y lo increíble de esta cosa, ¿no?, es que el gobierno estadounidense pues haya detenido esta exportación de materias primas que son indispensables, pues, para que la India pudiera seguir fabricando las vacunas a la velocidad que se necesitan, ¿no? O sea, parece que ya se liberó estos permisos, pero el daño ya está hecho, ¿me explico?, ¿no? O sea, por esta decisión burocrática que a todas luces no entiendo por qué se llevó a caso, y por supuesto que son responsables de los miles de muertos que se están sucediendo allá, ¿no? Es decir,
India está jugando un papel fundamental en estos momentos, precisamente porque son el país que envía el mayor número de vacunas, ¿no? O sea, en este esfuerzo que tiene la ONU con la iniciativa COVAX, ¿no? En fin, ¿no? O sea, la verdad es que muy preocupante, ¿no? Y encima, ¿no? Como dirían aquí, les llueve sobre mojado, porque ayer, además, un temblor de 6 grados, ¿no? Y que afectó bastante, ¿no? Entonces, bueno, sin duda, difícil. No se cancela el suministro para nosotros, ¿no? Afortunadamente, pero sí se debe tener precaución con esto, porque implica muchas cosas. Es decir, ya muchos países están cerrando las fronteras a la gente que pudiera venir de India, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchos países europeos, algunos ya tienen esta cuestión de tener el pasaporte sanitario, otros no, pero parece ser que a raíz de esto y de que hay una nueva cepa en la India, sí podrían implementarlo, ¿no? Y esto va a frenar muchas cosas, porque frenaría el intercambio de cualquier cantidad de cuestiones comerciales, incluya tiendas sanitarias, económicas, de insumos, de lo que sea, ¿no? Entonces, sin duda, preocupante, ¿no? Y además una cuestión también de humanidad, pues, o sea, está muriendo gente, está cayendo como moscas, lo cual es horrible y no debería suceder en ninguna parte del mundo. ¿Qué encima, Vani? Justo eso, ¿no? Están careciendo de la empatía que tú muy bien señalas, ¿no? Están careciendo de, pues vaya, ¿no? De este dolor ajeno como tal, ¿no? Estamos encontrando que su mismo gobierno, ¿no? Los está condenando básicamente a morir. En todo caso, las condiciones también que existen en Nueva Delhi son muy precarias. La gente está obligada básicamente a salir, en todo caso, a trabajar, porque al igual que en India, así en todo el mundo, pues bueno, no hay condiciones de vida en ese sentido como para poder sobrevivir, ¿no? Si bien es cierto, ya llevamos más de un año encerrados porque pues acá en México iniciaba el 27 de marzo, pues bueno, ¿no? Del 2020, pues vaya, ¿no? Ya tenemos más de un año así. Pues ahorita ya no hay condiciones económicas, mucha gente ha perdido su trabajo, mucha gente ya no cuenta con los ingresos económicos correspondientes y pues bueno, eso es lo mismo que ha llevado lamentablemente pues a la gente a obligarse a salir y que no se cuenta ni siquiera con las condiciones mínimas, ¿no? Sanitarias, como para poder seguir laborando, ¿no? Todavía a estas alturas del partido, ¿no? Aún con un año ya de esto, la gente sigue sin cubrebocas, la gente sigue sin creer en esta cuestión del COVID-19 y esto mismo también es lo que está llevando a otros a obligarse, sí, también a salir, pero por otro lado, de manera fuerte, ¿no? Andar, pues, en condiciones precarias y recordemos que el COVID-19 pues es una enfermedad carísima, entonces no todos la pueden costear y también encontramos que en la India, pues uno de los países más poblados también del mundo, pues básicamente lo que tenemos es a una población también tremendamente pobre y que difícilmente puede acceder tanto a servicios de salud pero tanto también a medicamentos, así como hay una crisis fuerte de escasez de oxígeno, pues ahora imagínense, esto agrava mayormente, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente el precio del oxígeno pues se dispara, ¿no? Haciéndolo pues básicamente un producto de primer necesidad del cual depende la vida. Entonces, por eso es más grave, ¿no? Por eso mismo, y entonces hay falta de empatía, pero también de actuar, ¿no? De acciones de manera concreta por parte del gobierno de la India. Pues bueno, si bien es cierto, ya como bien nos lo señalaba nuestro Mick Jagger, pues de entrada ya hay quienes están cerrando sus fronteras y pues bueno, esto no nada más debió de haber sido para la gente que proviene de India, ¿no? Si esta pandemia no cesa y no para, es precisamente por esta cuestión de movilidad, ¿no? Recordemos que tanto en la peste negra como en la gripe española, que ya también fueron enfermedades que por las cuales pasó el mundo,
algo muy importante es que no teníamos este nivel de movilidad como lo tenemos hoy día, ¿no? Entonces, sabemos que la vida tiene que seguir, que la economía se tiene que reactivar, que todos debemos de seguir realizando lo que nos corresponde, y eso implica básicamente, ojo, movernos, pero de volada, ¿no? O sea, tanto nos dicen, tienes que estar en Inglaterra y tienes que estar, pues ahora sí que el día 2 de mayo, pues no nos queda salvo tomar un vuelo y estar por allá, ¿no? Y evidentemente, pues bueno, ¿no? La movilidad es una cuestión tan tremenda que, pues, esto se debió de haber pensado, pero desde el inicio, ¿no? En todo caso, cerrar y esperar un poco esto, porque esto no está bajando, al contrario, ¿no? Recordemos que el virus está mutando y que entonces no sabemos qué tan agresivo puede llegar a ser. Entonces, este escenario tan catastrófico que estamos viendo en la India, ojo, ya no tarda en que lo veamos en América Latina. O sea, tan es así que al inicio de esto veíamos en Ecuador ¿Cómo estaba pasando esto? Que inclusive estaban dejando a los muertos afuera de sus casas, precisamente porque por tener estas áreas contaminadas, ¿no? Entonces, la lección es muy grande para todo el mundo. Entonces, aprendamos también de lo mismo, aprendamos de lo que están lamentablemente viviendo otros, y acá no nos queda salvo cerrar filas, de verdad, ser responsables. Ya inició el registro como tal para los adultos que van de los 59 a los 50 años en México. Por favor, hagamos lo que nos corresponda, vacúnense, por favor. Y entonces, ojo, la vacuna no es garantía de que no nos va a dar COVID-19, seguramente todos lo vamos a tener en algún momento, pero vacunados, lo que sí puede ser es que en todo caso no nos dé tan fuerte, y lo más importante, no perdamos la vida después de esto. Entonces, es una pandemia que está azotando al mundo, no hay lugar seguro en el mundo, entonces hagamos lo que nos corresponda y por favor cerremos filas, aprendamos de los errores. Es correcto, oye, nos diste Rincón del Jazz, saludos Comanches, excelente tarde para mí también. Hola, papá. Muchas gracias. Oye, dice Juan GDA, ya llegué, pues qué bueno, mi queridísimo Juan, gracias por estar. Gracias, bienvenido, queridísimo Juan. Oye, es muy cierto esto que decías, y sobre todo lo del registro, ¿no? O sea, este registro ya nos anunciaron que no es que te dé un lugar en alguna fila o nada. Es como el registro que dio inicio con el de las personas adultas mayores, es para saber más o menos cuál es la cantidad de gente que se tiene, aún a pesar del censo, ¿no? Para saber cuánta gente se le tiene que inocular y a partir de ello poder generar también una estrategia de ver en qué centro se va a dar. En fin, ya va avanzado el asunto, ¿no? Ya con las primeras dos dosis de vacunación que se le dio a las personas adultas y ahora que se le está dando a los maestros, ¿no? Sin embargo, es importante, mire, más allá de que sirva o no, métase, hagas el registro, no le toma más de 10 minutos, 5 minutos, una cosa así, ¿no? Entonces, vamos haciendo, si alguien le da flojera o algo, lléneselo por él, ¿no? Y ya está, pero sirve, o sea, al final, bueno, nosotros también cooperemos un poco, ¿no? Y llenemos el registro que nada nos cuesta, y bueno, sí se frenó un poco, se cambió la fecha de la vacunación, ¿no? Sin embargo, de todas formas, ya están llegando nuevos lotes, ¿no? Para comenzar a, bueno, para seguir inoculando a los maestros, pero también para empezar con esta segunda fase que me parece se movió una semana. También una cuestión interesante es que ya empieza a llegar por este mecanismo del COVAX a Guatemala, por ejemplo, ya llegaron las primeras dosis de AstraZeneca. Hay también un merequetengue por allá, porque nadie sabe dónde quedaron 169 millones de quetzales que era para comprar las Sputnik, y solo están llegando a través del mecanismo COVAX, lo cual es terrible. Ahora, Guatemala tiene una población cercana a la que tiene la Ciudad de México en todo el país, ¿no? O sea, el proceso de vacunación será mucho más rápido. Qué bueno, ¿no? Qué malo que se claven el dinero, y qué malo que no puedan que no puedan inocular a toda la población ya de una vez. Bueno, también es un país que también, toda la vida, ha sufrido mucho de cuestiones económicas. En fin, bueno,
ya veremos qué sucede. Sin embargo, ya el que empiecen a llegar las vacunas, ya también es un aliciente para ellos. Oye, bueno, pues ya nos vamos. ¿Sabes qué? Tenemos muchas cosas de qué platicar también. Sí, claro, varias cosas en el tintero, ¿no? Sí, siempre se nos queda. Mira, ahí quedó lo de Biden, ¿no? Que ya pidió 1.9 billones de dólares para reactivar un montón de cosas en los Estados Unidos. Ya lleva 200 millones de dosis. Está planeando que para el 4 de julio toda la población, o al menos un 90% de la población estadounidense, esté vacunada, y entonces te puedes ir a aventar el grito de arriba América en cualquier lugar de la Unión Americana, ¿no? Sin tener que estar preocupado si abrazas o no abrazas a alguien. Así lo dijo el presidente Biden, ¿no? Me parece que está increíble. Claro, son los Estados Unidos, ¿verdad? Pues tienen la producción, tienen la lana, en fin, ¿no? Bueno, bastante bueno. ¿Qué debería hacer los Estados Unidos? Me parece, deberían preocuparse, ¿no? Es esta cuestión de la seguridad nacional, ¿no? De ayudar a inocular al menos a la franja fronteriza que tienen con Canadá y con México. Me parece que eso sería fantástico para reactivar un poco, ¿no? La economía. Los que vivimos en la frontera sabemos, ¿no? Que más de la mitad de la población, por ejemplo, en Tijuana, ¿no? No diría más de la mitad, pero un muy buen porcentaje, al menos un 30, un 40%, sí trabaja del otro lado haciendo diferentes cosas, ¿no? Desde trabajar en tiendas, haciendo labores de plomería, de todo lo que no hacen los gringos o es muy caro para ellos, ¿no? Lo hacen los mexicanos. Entonces, también el transporte de materia. En fin, muchas cosas se podrían volver a echar a andar. No sé por qué los Estados Unidos no han pensado en eso todavía. Sus razones tendrán. Oye, que nos diga, por ejemplo, nos dice Juan Manuel Cifuentes Sandoval allá desde North Carolina. Saludos, Comanches. Aquí hay mucho me vale, no me vacuno, aunque usted no lo crea, no se vacunen. Sí, he revisado muchos videos en YouTube. La gente no se, es más, hasta ponen mesitas en los parques, dicen yo no me vacuno, ¿tú qué opinas? Y se junta una gran multitud, decir sí, yo tampoco me vacuno, no creo que sea cierto. En fin, me parece terrible en un país como Estados Unidos, pero bueno, ni modo. Bueno, fíjate, ¿no? Y como la ignorancia es la reina como tal de todos los vicios en ese sentido, pues ahora imagínense ustedes en un país como India, ¿no? En donde encima de todo la cuestión precaria en cuanto a alimentación, en cuanto a educación, pues esto suma lamentablemente a decisiones tan lamentables como el hecho de decir no me voy a vacunar. Entonces, la consecuencia de verdad, Comanches, es bien grave. Se paga con la vida, ¿no? Entonces, pues reflexionemos también un poco nosotros, ¿no? Bien dicen por ahí que cuando veas a tu vecino las barbas lavar, pues pongas las tuyas a remojar, ¿no? Entonces, reflexionemos en ese sentido y hagamos lo que nos toca. No seamos de este grupo que dice, yo no me voy a vacunar, pues si bien es cierto, tenemos esta incertidumbre, pues bueno, va a ser peor dejar un vacío en la familia como tal, ¿no? Con base en una decisión que tal vez no es la mejor, ¿no? Entonces, confiemos en la ciencia. Realmente quien ha salvado siempre al mundo es la ciencia. Entonces, pues vaya, ¿no? Si bien es cierto, salió muy rápido la vacuna, qué bueno que así sea, porque precisamente la base de datos se puso pública para que básicamente el mundo pudiera realizar su tarea propia, sus investigaciones con base a los genomas, inclusive de sus propios países, ¿no? Tan es así que en México se está realizando patria, ¿no? Y entonces, pues bueno, no nos queda salvo aportar y seguir los pasos que nos están otorgando, ¿no? Recuerden que lo más importante es que estemos todos con salud y que estemos bien. Es correcto. Oye, Malú Ibarra nos pone dedito arriba. Muchísimas gracias. Malú, besos. Abrazos, guapa, hasta San Lorenzo, Texonco. Muchísimas gracias por todo lo que has hecho por la autónoma de la ciudad. Oye, mira, está por mis rumbos. Gracias, gracias, Amalú. Sí, sí, oye, sí, nos dice Jorge Alberto Soria Pineda. Saludos, Comanche. Saludos, mi queridísimo hermano, allá de los rumbos de la Jusco. Oye, que nos cuentes si fue al inicio de campaña de Alfredo Adame. Estaría increíble. O si pasó por que ahí. Le mentiste la madre, ¿verdad? Fuiste tú. ¿Quién más? ¿Quién más? Oye, dice Ulises Rivera, saludos desde Monterrey, saludos, mi queridísimo Ulises, gracias. Hola, Ulises. Desde allá, dice Malú Ibarra, gracias. Estamos en la carnita asada, pues.
Es correcto, la carita asada y las cheves, cómo no, cómo no. Oye, ahora sí, ya nos vamos, ya lunes, pues seguimos con todos los temas de interés. Mi carísima Vane, mira, nos dice Jorge Alberto, se lamenté, estoy seguro que fue el que se lamentó. Ya sabía yo. Y a partir de ahí, el otro se malentonó, ¿eh? Sí, yo también sabía que conocías a alguien. Oye. No sabe la señora del público Comanche, pues. Oye, dice Malú Ibarra, gracias, buenas tardes a todos, a ti, Vivani. Ay, un beso, guapa. Abrazos. Bueno, ahora sí, mi querida Vivani, recomendaciones y tus redes sociales. La recomendación es una película feminista bien bonita que van a encontrar en Prime. Qué raro. Y es Las Estafadoras de Wall Street. Entonces, está muy buena. Échenle un ojo. Taco de ojo para todos los comanches, ¿cómo de que no? Imagínense a Jennifer López haciendo striptease y todas estas cosas, y pues bueno, ¿no? Entonces nada más hay un adelantito chiquito, un pedacito, pues para que se vayan antojadamente, ¿verdad? Y vayan a ver Las Estafadoras de Wall Street. Y pues bueno, a mí me encuentran en Facebook como @VanessaRojas, en Instagram me encuentran como @Vanessa_Hernández_Rojas, en Twitter me encuentran como @HeroVans, y claro que sí, mi queridísimo Pedro Vivero Valdés, es nuestro Cirilo hermoso, te mandamos un saludo y un abrazo, muchísimas gracias por ver Territorio Comanche, y pues bueno, sí, claro que sí, nos vemos porque él vive muy cerca de por acá, entonces, claro que sí. Ah, mira, oh, más. Okay. Sí, saludos porque también es un gran defensor de derechos humanos, muchas gracias por toda tu labor. Mi queridísimo Mick Jagger de la ciencia política, cuéntenos, ¿qué tiene usted? Oye, mis redes sociales son Otto René Cáceres, así, Otto con doble T, Otto, en todas las redes, en todas, no falta una sola, entonces ahí se mete, ahí estoy, regálame un like, sígame en mi canal de YouTube, ¿no? Síganos, por supuesto, a través de Territorio Comanche, métase a la página, es este loguito que está en color naranja, que trae la figura de un indio americano, regálenos un like, comparte el programa, y además hay un montón de cosas para ustedes ahí. Que si necesito un material exclusivo, pues. Ah, por supuesto. También en Instagram, y está muy divertido, ¿no? Sí, pero hay psiquiatras, psicólogos, terapeutas, defensa personal, hay shampoo para el cabello, cuestiones legales, hay notarios, también hay asesores financieros, si usted no sabe qué hacer con su dinero, o quiere reestructurar una deuda, no sabe cómo hacerle, bueno, pues aquí también, entonces, métase, descubra todo lo que tenemos para usted, y yo les voy a recomendar un documental en Netflix, que bueno, a mí me encanta el rock, y este documental sobre los héroes del silencio, no sabes, mira, iba yo como a ver qué tal está increíble, me encantó. ¿Sí? No sabía, consta que no voy a hacer spoiler. No se les va a contar de spoiler, pero sí me quedé sorprendido que fuera, hasta donde yo sé, la única banda que fue una delegación japonesa a pedirles que fueran a hacer una gira en Japón. Eso básicamente le toca a bandas que cantan en idioma inglés. Me quedé sorprendidísimo de eso, ¿no? La verdad, yo siempre he sido fan de Los Héroes del Silencio y me encantó. Y si usted no es fan, no importa. ¿Sabes por qué? Porque cuenta la historia de cómo se formó esta banda y cómo llega a ser una de las más representativas. ¿Te gusta o no te gusta la música? El proceso es interesantísimo, y el proceso también de desarticulación de la banda también es muy interesante. Bueno, cuenta Netflix, no seas malito, quiero verla. Y nos pasamos, tú me pasas la de Disney, y entonces ya estamos. La Disney Plus, ¿verdad? ¿Qué crees? Que ahí en la página de Territorio Comanche, en Comanche Territorio, yo bajo Territorio en Facebook, está la mentada de madre que Jorge Alberto Soria Pineda le dio a la Adame, y entonces como la Adame se le fue con todo. Ahí está, si ustedes quieren verlo, ahí está. Es correcto. Y también es la correcto. Van a encontrar también, ¿verdad? Allá en Instagram. Entonces, pues ojalá que nos puedan dar un like, seguirnos y cómo de que no. Muchísimas gracias por vernos, por escucharnos y por compartir. Así es. Oye, muchas gracias también a nuestro queridísimo Adonai Martínez, el productor de este programa que está allá en cabina. Muchísimas gracias al mad hombre de la radio. Ya nos vamos, dice Jorge Alberto Cera Pineda. Ja, ja, ja. No te ríes porque empezaste con eso de la Adame y ahora están las preferencias electorales. Pero bueno, está increíble. Ya nos vamos. Un abrazo a todos. Espero que gracias. Sepas lo que has hecho, Jorge Alberto. Sabe su pecado, él lo sabe. Oye, bueno, ya nos vamos. Nos vemos el siguiente lunes de 2 a 3 de la tarde aquí, por supuesto, a través del micrófono de Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos.
Bye, bye. Adiós. Bye, bye.